Estoy aquí para dedicaros una receta a mis amigos los cántabros. Recordáis que ya hace un tiempo hicimos un vídeo de crema catalana y se lo dedicamos a nuestros amigos los catalanes. También hicimos un vídeo de paella valenciana y por supuesto se lo dedicamos también a nuestros amigos los valencianos. Y hoy nos vamos a ir un poquito más al norte para dedicar esta receta, este postre que vamos a elaborar hoy, a nuestros amigos los cántabros. Se trata de quesada, quesada de Cantabria. Mirad, mirad lo que tengo en la mano. Este es el ingrediente principal que vamos a utilizar para hacer nuestro postre de hoy, la quesada de Cantabria. Yo voy a colocar mi delantal, ya famoso, como siempre os digo, pero antes, dentro cabecera, hora ya de empezar. Esta es tu cocina. Yo soy Cambalache 3. Bueno, como os dije anteriormente, este es el ingrediente principal que vamos a utilizar para nuestro postre de hoy, la quesada de Cantabria, concretamente el requesón. Y estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro postre. Veréis, utilizaremos 1/4 kilo de requesón fresco. También utilizaremos la ralladura de un limón. También 3 rebanadas de pan. Utilizaremos 1/4 litro de leche, 50 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar y 3 huevos. Todos estos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro postre de hoy, la quesada de Cantabria. Vamos a comenzar, amigos. Y lo primero que vamos a hacer va a ser poner a calentar el 1/4 litro de leche. Como veis, aquí tengo un cazo ya en el fuego, así que vamos a vertir el 1/4 litro de leche. Cuando empiece a cocer, lo que le añadiremos será la ralladura de limón que vamos a sacar, pues, de este limón. Así que vamos a empezar a rallarlo. Bueno, como veis, aquí tenemos la ralladura del limón que hemos sacado de la cáscara de limón, bien finita. Por otro lado, como veis, tenemos aquí la leche ya empezando a hervir. Así que vamos a añadir el limón, la ralladura de limón, y lo que haremos será dejarlo que dé un hervor para sacarle bien el sabor al limón. Con un hervor será más que suficiente. Bueno, como veis, aquí en el cazo tenemos la leche que hemos cocido con la ralladura de limón, así que lo que voy a hacer va a ser echarla aquí en este bol para que se nos vaya enfriando, para que se nos ponga tibia. Y por otro lado, como veis, aquí tengo las 3 rebanadas de pan que os mostré al principio. Son unas rebanadas un poquito más gruesas que las torrijas. ¿Os acordáis del vídeo de las torrijas? Pues un poquito más gruesas. Lo que vamos a hacer va a ser quitarle la corteza de la rebanada de pan y desmigar la rebanada de pan para luego echarla con la leche tibia. Así que yo voy a quitarle la cortecita al pan. Bueno, estamos terminando de quitarle la corteza a las rebanadas de pan, como estáis viendo. Bueno, como veis, ya tengo las 3 rebanadas de pan quitadas las cortezas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser desmigarla, o sea, hacerla miguitas para luego echarla a la leche, como os dije anteriormente, ¿vale? Bueno, estoy aquí con mi ayudanta Canzotas, os acordáis de ella, ¿verdad? Es una gran colaboradora nuestra de muchos vídeos y de muchas recetas. Bueno, vamos a seguir con el siguiente paso y vamos a echar las migas de pan dentro de la leche con la ralladura de limón que cocimos y que hemos dejado enfriar. Para adentro. Muy bien, y ahora lo que haremos pues será moverlas para que empape bien la leche con la miga.
veis, una gran profesional que tenemos aquí a nuestro lado, Canzotas. Bueno, después de haber empapado las migas de pan en la leche con la ralladura de limón, el siguiente paso que vamos a hacer va a ser cascar los huevos y echarlos en este bol para batirlos junto con el azúcar, la mantequilla y el requesón. Adelante. Ahora también vamos a añadir el azúcar para adentro. Así. También vamos a añadir la mantequillita, échala para adentro. Ahí, vamos con una cuchara. Así. Y por último vamos a añadir el cuarto de requesón fresco. Y bien fresco, como podéis comprobar. Vamos a echarlo aquí adentro. Así. Fijaros qué fresquísimo. Y ahora lo siguiente que haremos pues será con una batidora batirlo bien. Y después mezclaremos la miga con la leche y la ralladura de limón. ¿Vamos a batirlo? El arma de destrucción masiva que tanto le gusta a mi amiga Rosa. Rosa, a ti también va dedicado este vídeo, que luego sé que vas a hacer esta receta que te gusta mucho. Bueno, vamos a batir todos los ingredientes con la batidora. Por eso hemos dejado a Canzotas que se nos vaya, porque esto es un utensilio de la cocina bastante peligroso, una batidora. Entonces es mejor que los niños no la toquen ni se acerquen siquiera. Vamos a empezar a batir, a mezclar, a ligar. Bueno, ya tenemos bien ligadito estos ingredientes y ahora lo que vamos a echar va a ser la miga de pan empapada en la leche con la ralladura de limón que cocimos al principio, como visteis. Lo echamos para adentro y seguiremos mezclándolo con la batidora, que se ligue bien, que se mezclen bien todos los ingredientes. Así que vamos a ver. Bueno, pues ya tenemos bien ligaditos todos los ingredientes. Vamos con esta espatulita. Bueno, ahí. Entonces cogemos esto en la pila y como veis tenemos el molde bien engrasado con mantequilla para ahora introducirlo al horno y cuando se nos cueza, cuando se nos hornee bien, le podamos despegar con facilidad. Así que vamos a vertir la masa o la crema que hemos creado con todos los ingredientes. Esta espátula, vamos a rebañar todo el recipiente, todo el bol, para que no quede nada. Hemos puesto a precalentar el horno a temperatura fuerte para tenerlo bien caliente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle a 180 grados durante 30 minutos. Así que vamos a introducir nuestra quesada de Cantabria dentro del horno. Y como os digo, la tendremos 30 minutos. Ahí, media horita. Cerramos el horno y como digo, vamos a esperar media horita y tendremos listo nuestro postre de hoy. Nuestra quesada de Cantabria. Rica, rica, rica. Y muy fácil de hacer, como podéis ver. Vamos a esperar. Media hora ha sido suficiente para que se nos cueza en el horno nuestra quesada de Cantabria. Vamos a sacarla, puesto que ya se nos ha terminado de cocer, como os digo. Vamos a sacarla del horno y mirar qué aspecto nos ha adquirido. ¿Qué os parece? Bueno, vamos a dejarla aquí encima y vamos a quitarle los bordes del molde. Vamos a quitarla de aquí para hacerla una buena presentación, como se merece. Bueno, mis queridos amigos de Cantabria, mis queridos amigos de Cambalache 3, aquí tenemos el resultado de la elaboración de este postre tan rico y sencillo que hemos elaborado hoy, quesada de Cantabria. Bueno, pues vamos a pasar al paso final, que todos ya conocéis cuál es, que es probarlo. Vamos a ver qué tal nos ha salido. Hemos esperado
a que se nos enfriara para proceder a probarlo. Vamos a cortarlo un trocito. Quiero deciros que huele estupendamente, riquísimo. Vamos a probarlo. A cortar un trocito. Y ayudados de esta paletita. Fijaros la textura que se nos ha quedado. Bueno, pues vamos, como digo, a probar. Madre mía, buenísimo, buenísimo, buenísimo. De verdad os lo digo, hacerlo porque es un postre distinto, distinto de todos los bizcochos que os he venido haciendo en este tiempo atrás. Es un postre distinto, ¿no? No llega a ser ni tarta de queso ni bizcocho. Es una cosa como entre medias. La verdad es que está buenísimo. Yo os dejo comiéndome mi quesada de Cantabria y os emplazo hasta un próximo vídeo y me despido con un fuerte besazo a todos mis amigos de Cambalache 3 y, por supuesto, mis amigos de Cantabria. ¡Hasta luego, amigos!